Aunque a lo largo de la historia ha habido muchísimas mujeres guerreras, sin duda la más valerosa fue Nakano Takeko, considerada la última mujer samurái. Nakano nacería en el año 1847 y su vida se remonta a los tiempos del shogunato Tokugawa, cuando en Japón gobernaba un shogun y no el emperador. Cuando cumplió los 8 años y siguiendo la tradición de las mujeres de la casta samurái, Nakano sería entrenada en las artes marciales, combinándolas con el manejo de la naginata, el bo y el iai-ido, arte marcial ideado en el manejo del envaine y desenvaine de la katana. Aunque también se interesó por la historia de Japón, su pasado y sus figuras ilustres, como la ya mencionada Onabu Geisha, Tomoe Ozen. Con solo 16 años, ya era una maestra en el combate e instruía a otras muchas muchachas en la escuela de Daisuke, entre ellas a su propia hermana. Un poco después, Nakano fue prometida a uno de los hijos de su antiguo maestro, pero ella, sabiendo lo que eso implicaba, se negó de forma rotunda. En estos años la tensión en el país crecía enormemente debido a la influencia de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que quería entrar en los puertos de Japón para comerciar. Los shogunes mantenían el país en una situación de aislamiento total, manteniéndose al margen del resto de estados para evitar lo que ellos consideraban una pérdida de los valores y tradiciones japonesas. Japón acabó dividiéndose en dos facciones enfrentadas: los que apoyaban el gobierno del shogun y los que preferían el cambio al gobierno del emperador. Los samuráis, entre los que se encontraba la familia de Nakano, apoyaban al primero. Nakano vio cómo los barcos de guerra americanos entraban en su ciudad natal, Edo, y disparaban los cañones. La guerra estalló en el año 1868 y pronto el ejército imperial, mejorado con armas de fuego modernas y entrenado bajo la supervisión de oficiales occidentales, fue arrinconando a los samuráis partidarios del shogun hasta que solo quedó la región de Aizu ofreciendo resistencia. Allí se encontraba Tanaka Takeko junto a su hermana Yuko. Los samuráis contaban con una fuerza que oscilaba entre los 3.000 y los 5.000 guerreros, armados con espadas y flechas. Las pocas armas de fuego que tenían eran obsoletas y débiles en comparación con el poder del ejército imperial que se acercaba, compuesto por unos 15.000 efectivos. Cuando comenzó el asedio, Nakano reunió a un pequeño grupo de 20 Onabu Geishas, incluida su hermana, y se ofrecieron al comandante de las fuerzas rebeldes para lanzar un ataque que permitiese romper el asedio al que estaban siendo sometidos. Nakano realizó una salida al frente de sus guerreras atacando con fuerza las posiciones enemigas. Ninguna llevaba armas de fuego, tan solo sus naginatas y espadas frente a los modernos fusiles de los soldados imperiales. En un principio había orden de capturar con vida a las mujeres y esto favoreció que Nakano y su Onabu Geisha llegasen a las líneas enemigas, donde arremetieron con sus armas blancas causando una gran confusión y bajas. La propia Nakano abatió a varios de sus enemigos. Superada la sorpresa inicial, los soldados comenzaron a disparar a las mujeres que les atacaban con tanta violencia. El ataque de la Onabu Geisha dio esperanzas por un momento a los samuráis, pero éstas enseguida se desvanecieron. Nakano recibió un disparo en el pecho y cayó gravemente herida. La batalla por Aizu iba a perderse de forma irremediable. Nakano, en un último acto de orgullo y honor, decidió quitarse la vida antes que morir a manos enemigas. Lo hizo mediante el ritual del seppuku a pesar de ser mujer. Pidió a su hermana que la asistiera y ésta, obedeciendo su última voluntad, la decapitó. Se dice que sus últimas palabras fueron: "No se llevarán mi cabeza como trofeo".
Con la muerte de Nakano y la derrota de Aizu en 1869, el shogunato perdió todo su poder, que recayó en manos del emperador Meiji. Los privilegios de los samuráis se abolieron poco a poco y la casta guerrera que había gobernado Japón durante siglos terminó por desaparecer. Nakano Takeko y su llamado ejército femenino fueron las últimas guerreras samuráis. La cabeza de Nakano fue enterrada en el templo de Hokage. Todos los años durante la festividad de la batalla de Aizu, varias jóvenes se visten como las antiguas onnagurisa y rinden homenaje a Nakano Takeko. A pesar del tiempo que ha pasado, muchas mujeres japonesas aún se fijan y recuerdan con orgullo a Nakano, a su vida y a sus acciones. Desgraciadamente, la historia de Nakano no es muy conocida en el mundo, eclipsada tal vez por el mundo de hombres en el que le tocó vivir. Nakano Takeko merece un lugar más alto en la historia, ya que al fin y al cabo fue la última mujer samurái. Hace más de 140 años que los samuráis desaparecieron del Japón con Saigo Takamori, que fue el último samurái. Los samuráis ya no forman parte de la sociedad japonesa como grupo social, ya que esta casta de guerreros quedó extinta. Pero todavía son una de las figuras más destacables de su cultura popular. Siempre estos guerreros serán recordados por su valentía, por su honor y por ser una leyenda permanente dentro de la ciudad del sol naciente. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale la campanita y compártelo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo.